A la hora de preparar nuestro panel, nuestra discusión, en realidad estábamos más enfocados el título sobre inversión de impacto. Pero lo que nos dimos cuenta es cuando hablamos de recursos sociales y de retorno, el retorno no es únicamente financiero, sino siempre es pensando en el impacto primero que nada. Es por eso que decidimos hablar más desde un punto más, en que agarramos un helicóptero y salimos para afuera. Y estamos observando esto más con una visión de finanzas sociales, en las cuales entran desde las donaciones hasta la inversión de impacto. Toda la área que es el área donde se crea impacto positivo socioambiental. Normalmente se piensa que el viejo continente y los europeos lo saben mejor y nos dimos cuenta que hay varios ejemplos muy interesantes también para aprender inusualmente en vez del norte para el sur, sino del sur para el norte. Entonces, me gustaría que nos compartan un poco algunos ejemplos de finanzas sociales y también de lo que está pasando aquí en España. Es verdad que ha pasado como en todos los países después de la crisis, el dinero de la administración pública se ha reducido, entonces tenemos que espabilar y buscar fondos para sostener nuestros proyectos en otros sitios. Y esto empuja, es como que el hambre espabila, ¿no? Y nos hace buscar nuevos modelos. Me gustaría también, por eso me encanta que estés aquí, Fabio, y ha sido muy inspirador, el podernos unir varias fundaciones, ¿no? Estamos desde el Foro Impacto intentando estructurar un poquito el ecosistema de esto, que es un poco más nuevo que las fundaciones. Y nos apoyamos también en que España es un país muy generoso. Venía justo oyendo en la radio que dentro de ACNUR somos de los países que más aportan para el tema de los refugiados en Europa, siempre que hay hambrunas. Bueno, pues a ver si podemos liderar esto en Europa, ¿no? Los ingleses nos llevan un poco de ventaja, pero creo que a los demás también les podemos enseñar. Y para mí, desde que tuvimos la primera conversación por teléfono, en Colombia están haciendo bonos de impacto social. Fabio tiene 22 fundaciones colaborando en hacer unos proyectos de impacto para aprender. Me parece que tenemos mucho, mucho que poder aprender de vosotros y, como decíamos, a lo chino, fusilarlo, copiarlo, lo que a ellos ya les está funcionando y hacerlo aquí. En Colombia nos pasó algo parecido porque han ido escaseando los fondos de cooperación internacional. Los recursos tradicionales que fondeaban las operaciones, pues dejaron desamparados a muchos proyectos y muchas organizaciones de base. Y eso nos obligó a empezar a buscar recursos de una manera diferente. Hay muchísimos ejemplos. El tema de los bonos de impacto social fue un trabajo enorme al principio y estuvieron a punto de claudicar quienes arrancaron el proyecto de bonos de impacto social. Afortunadamente hubo tres fundaciones que decidieron ponerle su sello de calidad o decir públicamente que estaban respaldando los bonos de impacto social y eso ayudó a generar confianza y credibilidad. El BID jugó un papel importante también, porque a veces lo que se necesita es ese primer paso. Lo que tenemos es que perder el miedo de explorar alternativas, de ser un poco más divergentes y más creativos en nuestro pensamiento, porque, como decía María Ángeles al principio, hacer las cosas de la misma forma que lo hemos venido haciendo no está resolviendo el problema. FIMPE es un grupo informal de 22 fundaciones. Ahora ya estamos creando un FIMPE 2 con más 30 fundaciones que vamos a poner en marcha ahora en enero en Brasil. ¿Qué tiene de potencia? Es un grupo de 22 fundaciones que ha ponido un recurso pequeño, 10 mil dólares, para nosotros es poco, pero para cumplir dos objetivos. Uno, experienciar cómo aprender a manejar distintas herramientas de inversión de impacto. Y dos, hacerlo de forma colectiva, colaborativa. Y eso para nosotros no es tan fácil así, ¿no? Estamos acostumbrados en nuestras organizaciones a tomar las decisiones solo y poner en marcha y manejar los programas. Y en ese formato hay que decidir de forma colectiva, hay una gobernanza, hay núcleos de trabajo y todo eso está en curso todavía, no ha terminado, y es un aprendizaje muy, muy interesante.